Buenos días, ratoncillos. Espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz lunes y un feliz martes. Gracias a los nuevos suscriptores, siempre, antes que nada. Gracias a los que siempre estáis aquí, a los que me dejáis vuestros comentarios, a los que me sois fieles. Muchísimas gracias. A ver, yo sé que hoy es miércoles, sé que hoy toca revisión de cuentos, pero no lo voy a hacer. Hoy traigo una lectura. Pues porque quiero cerrar el mes de septiembre con algo especial. ¿De acuerdo? Para mí es especial, es importante. Y porque ya quería recordar que hasta noviembre no vuelvo a empezar con revisión de cuentos, porque el mes de octubre, que es el mes de Halloween, acordaros que quiero dedicar todo el mes, que lo dije, a literatura de terror o de misterio. Entonces, bueno, hoy era el último día que subía vídeo de este mes. Y quería acabarlo con una lectura. Traigo a Eugène Marais. Eugène Marais fue poeta, escritor, abogado y naturalista africano, sudafricano. Nació en Pretoria en 1871. Estudió en Pretoria. Cuando finalizó los estudios, se dedicó a trabajar como asistente social y como periodista. Posteriormente tuvo su propio diario, Tierra y Pueblo. Se involucró en estos años muchísimo en la política local de Pretoria. Empezó a consumir opiáceos muy joven. Esto se debió, según contó él, en su momento, a la pérdida de su mujer durante el parto de su primer hijo. La perdió, se dedicó a consumir los opiáceos, y también tuvo una adicción importante a la morfina. La morfina la empezó a consumir por una enfermedad, por malaria. En aquel tiempo, en aquel entonces, se pensaba que la morfina era una medicación que no provocaba adicción. Tuvo esta adicción ya hasta el día de su muerte. La malaria la cogió en un viaje que hizo llevando medicamentos a través de Mozambique durante la Guerra de los Bóeres. A partir de 1905 empezó a trabajar como naturalista. Para ello se fue a una zona que está en el norte de Pretoria, que se llama Waterberg, y allí empezó a estudiar la vida de las termitas, de la víbora escupidora, de la mamba negra, de la víbora bufadora, de los simios, de los babuinos y de los mandriles. Todos sus trabajos fueron escritos en afrikáans y fueron traducidos a varios idiomas. Dice Marais, en su momento dijo Marais, que esta época en que se había sumergido en la naturaleza y había estudiado la vida de sus distintos habitantes, pues fue la más feliz, la que le trajo mayor felicidad, mayor inspiración artística y también mayor paz de toda su vida desde que ocurrió lo de su mujer. En 1936, Marais se quitó la vida disparándose dos veces. ¿Cuál es la importancia de Marais? Fue la primera persona en estudiar el comportamiento de los primates y sus trabajos se citan hoy en día en la biología evolutiva, en la actual biología evolutiva. Además, fue el descubridor de una nueva planta, la cicada, cuyo nombre lo tengo aquí apuntado. El nombre científico es Encephalartos Eugène Marissi. Y el libro que traigo hoy es, no sé por qué lo compré, me llamó la atención, no me preguntéis por qué. No sé si fue, no lo sé. Está en inglés El alma del simio y El alma de la termita. En El alma del simio hay una introducción de Robert Erdrich que dice: como científico fue único, supremo en su tiempo, un trabajador en una ciencia todavía por nacer.
El alma del simio me llamó, me dejó cautivada y me dio muchísimo que pensar, mucho más de lo que voy a decir ahora en este vídeo, porque además tengo pasajes subrayados, porque algo en lo que siempre he pensado, que no he sido la única en pensarlo, ni voy a ser pionera en nada, pero es la constatación de cómo hemos ido perdiendo ese instinto primario animal. Parece que lo hemos perdido y sin embargo lo encontramos latente en nosotros. Siempre va a salir. Hay una persona que yo sigo, que sigo mucho, lo sigo todos los días, me gusta muchísimo. Creo que es uno de los que, una de las personas, uno de los que están haciendo bastante por la naturaleza, por la vida salvaje, dentro de lo que son sus posibilidades. Creo que es muy consecuente con lo que hace, que es Frank Cuesta, todos lo conoceréis por Frank de la Jungla o Wild Frank, que es un ejemplo a seguir de lo que se puede hacer en nuestro entorno más próximo, que es lo que él está haciendo, en la lucha que está llevando contra lo que es el tráfico de animales, mediante la concienciación a través de su YouTube. Lo voy a poner aquí o aquí al lado, no sé por dónde saldrá, no sé cómo lo voy a hacer al final, pero yo os recomendaría que os pasaréis y solamente con que veáis los vídeos, los compartáis, veáis los anuncios, ya estáis haciendo mucho. Además, os enseña el día a día, su día a día. Solamente con que veáis los anuncios, compartáis los vídeos, si podéis y lo veáis, ya hacéis mucho. A mí personalmente me gusta lo que hace y quería dejarlo hoy, este último día de septiembre, aquí reflejado. ¿Por qué lo digo? Pues porque Frank siempre está diciendo, un animal, por mucho que se haya humanizado, o por mucho que se intente humanizar, hay animales humanizados que ya no se pueden, son irrecuperables. De hecho, tiene algunos ejemplos en su santuario. Pero sí es verdad que animales que han estado, por ejemplo, él tiene perritos de las praderas, los han tenido criando, criando, criando para dar crías, las han reventado de tanto dejarlas preñadas. Cuando él les ha dado la oportunidad de vivir en un espacio más o menos libre, han vuelto a ese estado salvaje, a ese estado primario que habían perdido. De hecho, sí se ve una evolución en que al principio sí que se acercaban más y cada vez se van alejando más de Frank, de lo que es la casa donde él vive, y van cogiendo cada vez más sitio. Ese instinto yo lo traigo a mi mundo, el mundo que me queda más cercano. Ese es el instinto que los humanos, mediante reglas, porque somos muy distintos al resto de los animales, o eso pensamos, estamos intentando siempre modificar y estamos intentando esconder. Y sin embargo, al final siempre va a terminar apareciendo en unas circunstancias o en otras. De hecho, creo recordar que Eugene Marais hace también un estudio con la hipnosis. Y demuestra esto, que el ser humano cuando no está sujeto por reglas, por normas de conducta que se le han impuesto o que han sido aprendidas, vuelve a un estado muy primario. Y es muy, muy curioso. De verdad que recomiendo que lo leáis, no se hace para nada pesado. Debería poder encontrarse en español, yo lo he leído en inglés, pero debería poder encontrarse en español. El alma de la termita. Esta obra fue plagiada por el ganador del premio Nobel, Maurice Maeterlinck. Él la publicó como La vida de la termita, en lugar del alma de la termita. Y Marais quiso tomar represalias judiciales contra él, pero al final los costes y el esfuerzo eran tan enormes que decidió no hacerlo. Este plagio parece ser que fue el detonante de una depresión tremenda en Marais y que al final terminara suicidándose.
El alma de la termita me gustó incluso más que el alma del simio. Es muy curioso porque, claro, tenemos más en común con el simio que con la termita. Y yo no pensaba que me iba a gustar más. Al contrario, pensaba que la segunda lectura iba a ser mucho más ardua. Para nada. El alma de la termita me enseñó lo insignificante que es el ser humano con respecto a los insectos. Cómo nuevas generaciones, las nuevas, esa vivencia de despreciar lo sencillo, de despreciar rituales, las termitas llevan rituales, cómo queremos siempre saltarnos etapas, sobre todo lo vemos en las edades más jóvenes, también las más adultas, pero en las más jóvenes sobre todo, que quieren ser adultos, que es algo muy natural, pero cómo vamos, y muchas veces los adultos somos cómplices de eso, cómo vamos saltándonos etapas, mientras que la vida de la termita es el vivir el día a día, sin pensar más allá, sin adelantar acontecimientos. Nos enseña cómo olvidamos lo que cuesta todo, el verdadero valor de las cosas. Cómo no le damos importancia a nada. Cómo nos dejamos llevar tanto, muchísimo por la apariencia y no vivimos realmente lo que es la vida. Los animales nos enseñan a vivir la vida. Me atrae todo lo feérico, todo lo oscuro, todo lo místico. Cuando se lee el alma de la termita, uno no puede evitar preguntarse si realmente esas hadas, ese espíritu colectivo que tienen las hadas, no es sino una metáfora de lo que es la vida de los insectos, de esa alma colectiva que llevan los insectos, porque es lo que Maré estudia, ese cómo los insectos no van por libre, como puede ir cualquier mamífero, cualquier otro animal. Los insectos comparten un alma, vamos a llamarlo así, un ser colectivo. Ellos son el todo. Lo que recoge es esa superioridad del insecto sobre el ser humano, por muy inteligentes que nos creamos. Cuando se lee este libro o estas dos obras, es que no es posible, o cuando se lee algún naturalista como pudo ser Darwin, es que es imposible no comparar nuestra sociedad, nuestra especie de ser humano, nuestra forma de comportarnos con el mundo que nos rodea. El ser humano es rarísimo, es muy raro, no tenemos otra, no hay otra especie como nosotros. Y compartimos este mundo con los animales. Es que por narices son nuestros vecinos y deberíamos poder entendernos con ellos, respetar sus espacios, respetar sus tiempos y no arrinconarlos como los estamos haciendo. Desde aquí, esta es la recomendación que quiero hacer hoy. Y bueno, pues quería recordar una vez más que os pasáis por el canal de Fran Cuesta, porque si os gusta la naturaleza, si os gustan los animales, os va a encantar. Dadle una oportunidad y bueno, si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito. Si podéis compartir, pues compartid. Subo vídeos todos los lunes, miércoles y viernes. Espero que seáis muy felices. Nos vemos el viernes. Leed mucho, ratoncillos.